Ay, es una pena no veros a todos aquí, pero también nos alegra y por eso hemos optado por este formato mixto, con algunos de vosotros aquí y el resto en casa. Y nada, vamos al lío. El acto tiene tres partes, vamos a comenzar con la primera parte institucional. Así que os dejo con Víctor, Luis y Maite Moral. Gracias. De cara al próximo curso, yo desearía y espero que podamos, aunque a lo mejor quizá lentamente, que recuperáramos la proximidad. Me gustaría llamarle el curso de la presencia. En ese sentido, el trabajo, lo que se ha hecho este año ante el día de Luis, yo creo que ha sido muy importante. Este trabajo con las familias de concienciación, muchas veces es que no saben en qué situación estamos. Pues lo quiero agradecer, a Yayo, que ha dado un impulso importante a Víctor, a Luis, a José y a todos los equipos directivos y gerencias que sé que se han implicado a fondo para conseguir esto. Seamos una comunidad unida, convencida de un proyecto y apostando por él. Vamos a ayudarnos todos a recordar este concurso que de verdad puede ser el encuentro, de la esperanza, de la ilusión y de la inspiración. Muchas gracias. Hemos puesto nuestros esfuerzos de manera especial en el cuidado de las personas. Cuidar implica apoyar, colaborar, cooperar, implicarse, compartir metas. Es salirse del lugar que ocupamos, de nuestro espacio, y poner la cabeza en el trabajo del otro. Es empatía y entendimiento. Íntimamente relacionado con las personas está la organización. Es cierto que son dos caras de una misma moneda. Tan importante es contar con las personas adecuadas como disponer de un idóneo diseño organizativo. Sobre los tres aspectos comentados, personas, organización y situación económica, debemos continuar trabajando en los próximos años. Constituyen auténticos desafíos para la organización y, como tales, tiene sentido sacarlos adelante de manera colectiva, con el apoyo y la colaboración de quienes formamos parte de FUE. También rendir un poco cuentas de lo que se ha hecho. Luis nos ha comentado algunas cosas y también contaros en qué vamos a estar este año y cuáles son un poco los hitos y cuáles son las cosas que vamos a intentar abordar. Esa es la idea a la que responde esta primera parte siempre de las jornadas inaugurales. De la crisis climática y también de la crisis social y de valores en algunas cosas, ¿no? Y con todo eso, pues en las escuelas tenemos que pelear de alguna manera, tenemos que contrarrestar, tenemos que compensar. Y a mí me parece que en ese sentido, bueno, FUEM no es único, desde luego, pero es un sitio privilegiado para intentar tener en cuenta ese contexto en el que estamos y tratar de obrar y de trabajar y de desarrollar nuestro trabajo teniendo en cuenta eso, no olvidándolo, sabiendo que tenemos algo que hacer en ese mundo cada vez más complejo y en ocasiones doloroso, ¿no? Y insisto en lo que decíamos. Formado parte del cuerpo de asesoría técnica docente en el Ministerio de Educación y Formación Profesional para la elaboración de los nuevos currículos. Y de eso nos viene a hablar hoy en su intervención, que se llama Apuntes sobre el nuevo currículo. Y creo que nosotras y nosotros debemos tomar las riendas del currículo programado. En la acción ya lo hacemos. Pero el currículo programado, que tiene mucho que ver también con la emancipación de según qué materiales curriculares, por eso me alegra extraordinariamente, ya lo sabía, las iniciativas de elaboración de nuevos materiales curriculares, porque yo creo que son la vía más rápida, más eficaz y más inteligente para que realmente aquello que hagamos en las aulas guarde coherencia con aquello que pensamos y creemos. Y por último, y acabo ya, os decía que quería acabar con una exhortación y es esta. Y además, os la digo desde mi condición de profe a pie de aula, pero os la digo también desde mi condición de asesora técnica docente en el Ministerio. El currículo es nuestro, el currículo es vuestro. Creámonoslo y hagamos aquello que sea coherente con lo que pensamos, con lo que queremos y lo que necesita nuestro alumnado y el mundo en el que vivimos. Muchas gracias. Voy
voy a contar de dónde me sale a mí el impulso y algunas de las razones para pensar que es imprescindible una educación en la que la competencia ecosocial sea el centro. Y cuando digo que sea el centro, me refiero a convertirlo no en algo anecdótico, sino en nuestra práctica cotidiana día a día. A que cuando trabajamos biología o lengua y literatura o matemáticas o lo que sea, lo hagamos trabajando los contenidos desde esa mirada. Creo que es más, digamos, un poco más vinculado a los propios CODES, a los equipos directivos. Nuestra realidad actual nos obliga a presentar un proyecto con los pies en la tierra. Hemos desarrollado, creemos, un proyecto más de acción, más de supervivencia, de resiliencia, que nos sirva un poco para adaptarnos al nuevo estado de las cosas. Este proyecto lo hemos basado en torno a cuatro pilares fundamentales, en planos de objetivos, que son los pedagógicos, los sociales y de convivencia, los organizativos y los económicos. Un proyecto que pretende seguir fomentando el compromiso social, el empoderamiento del alumnado y las redes de apoyo mutuo a través de la participación. El director y subdirector respectivamente del Colegio Lourdes intervendrán en primer lugar. Yo soy Daniel Cunas. Profesor del Departamento de Biología y de asumir la subdirección y la coordinación pedagógica del Colegio Lourdes. Pues nuestro proyecto es un proyecto abierto, flexible y amplio, que con unos objetivos, pues como os he contado, también aporta sus diferentes etapas. El principal podría ser la inclusión, que aplicamos en el principio de equidad. También tenemos, como estaba hablando antes, del aprendizaje competencial como una de las bases del proyecto educativo, pues también lo vamos a incluir en el proyecto de dirección porque nos parece interesante que el alumnado se pueda enfrentar al mundo sabiendo ese cómo y ese por qué y para qué. Es la subdirectora de infantil y de primaria del Colegio Montserrat, así que sin más. Y queremos darle pues un impulso, ¿no? Potente e importante para que nuestro centro pues siga avanzando, ¿no? En esas dinámicas activas que llevamos desarrollando desde hace tiempo y conseguir pues que nuestro alumnado sea un alumnado competente en todos los sentidos. Creemos que es un buen momento este en el que nos encontramos para impulsar la trayectoria que ha venido marcando el Colegio Montserrat en este último tiempo. El trabajo por ambientes, las aulas sin muros, las aulas activas colaborativas y el proyecto de bachillerato que han marcado que marcan nuestras líneas de actuación y son una señal de identidad y de trabajo. Me dicen por el pinganillo, mentira, pero me hacía muchísima ilusión decirlo sobre un escenario. No hay pinganillo, pero sí me dicen que alguien nos ha enviado un vídeo. Pero Víctor, tengo que decirte una cosa. Estoy súper enfadado contigo. Tú me dijiste que aquí a Alcazador me ibas a mandar a muchos profesores. Profesoras, profesores que tienen un nivelazo, que se las saben todas, que vas a flipar. Y tampoco vino nadie. O sea, no vienen al cazador, no vienen a The Dancer. Os doy una oportunidad. Víctor, te doy la última oportunidad a ti y a todos los que estáis allí. Última oportunidad. Estoy haciendo un programa de coros y necesito profesores. Alguien. Algún profesor, profesora. O juntos, que me hagáis un coro maravilloso. Esta es la última oportunidad que os doy. La de veces que te ha nombrado, Víctor, es muy amigo tuyo. Ostras, chico, no sé, cantar, bailar, sabiduría, yo estoy segura de que está ahí, que espero que los llevemos a las clases, pero no vamos a montar un coro ahora, sí, ¿no? Espontáneo. Pero yo he llamado a dos amigos que han estado este verano en Miami y que han traído un hit para nosotros. Así que lo vamos a poner, le damos cañita y el que se anime a cantar, pues se ya parte de la prueba. Son tiempos difíciles para esto de educar. Nos subirá la latio y no nos dejan respirar. Somos supervivientes y lo tenemos que lograr. Con todos nuestros proyectos, educación ecosocial, yo quiero ver un cole diferente. Donde los cuidados
cuidados sean importantes para la gente. Yo quiero ver un cole comprometido, tus ideas y las mías, y juntos construimos. Los proyectos que surgen aquí, tenemos la esperanza y las fuerzas para seguir. Si el profesorado...